El primer lugar es para Palmas de Tumaco, de la zona suroccidental. Recibe el reconocimiento María del Pilar Pedreira. Entrega el reconocimiento el presidente de la Junta Directiva de Cenipalma, Miguel Sarmiento. Muchísimas felicitaciones. Durante la vigésima Conferencia Internacional de Palma de Aceite que se realiza en el Centro de Convenciones de Cartagena, el nombre de Tumaco resaltó. Palmas de Tumaco ocupó el primer puesto del Premio de Sostenibilidad en su primera edición. Se trata del primer puesto dentro del primer premio, la primera edición del Premio de Sostenibilidad organizado por la institución gremial que busca exaltar la capacidad que tenemos las compañías y los diferentes actores del sector de tener las mejores prácticas, tanto sociales como con el medio ambiente. Esta placa dice que la Federación Nacional de los Cultivadores de Palma de Aceite, FEDEPALMA, otorga el presente reconocimiento en la categoría social, medianos y grandes cultivadores, plantas de beneficio a Palmas de Tumaco por el proyecto Que Viva el Mira. Primer puesto, por su sobresaliente desempeño en la ejecución de proyectos sociales que impactan positivamente los entornos palmeros. En el marco de la Conferencia Internacional sobre Palma de Aceite. Este ha sido un reconocimiento en la categoría social medianos y grandes cultivadores en plantas de beneficio entregado por la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite, FEDEPALMA. No lo hemos ganado porque nos hemos postulado con un proyecto espectacular que no puedo dejar de agradecer a las 8 comunidades que han hecho parte con sus niños muy motivadas a recolectar botellas de plástico que normalmente terminan yéndose al río Mira y que a través de nuestro proyecto de recolección y de intercambio por bonos hemos logrado generar una corriente completamente diferente de educación y conciencia para cuidar entre todos nuestro río Mira. Yo se lo dedico a los niños de la Escuela de Palmas de Tumaco y a los niños de todas las veredas participantes porque son el futuro y porque ellos, a través de su participación, han aprendido y demostrado que son capaces de construir un planeta y un mundo mucho mejor.